Shitty, shitty baby, I'm hot like the prodigal son. Big up at a lini, mini, money, moe, and flower, you're the chosen one. El lugar, conocido por la gente como El Baldío, se ubica en la calle Luna junto a la fábrica de transformadores. Y entre las calles privada de la calle 1 y privada de la calle 2, entre las colonias Bugambiles de Jalapa, El Coyol, El Arroyo y Jardines del Castillo. En su parte central, el terreno está ubicado en coordenadas de 19 grados, 33 minutos y 14.6 segundos norte y 96 grados, 53 minutos y 49.4 segundos oeste. El Baldío se encuentra en la ciudad de Jalapa, una ciudad a 4.282 metros sobre el nivel del mar en la catedral y a 1.587 metros sobre el nivel del mar en la placa del Cerro del Mahuiltepetl. El lugar, en su punto más alto, se encuentra a 1.346 metros sobre el nivel del mar y a 1.325 en su punto más bajo, a lo largo de 214 metros, lo que nos da un índice de inclinación del 10,2%. La fauna dentro del baldío es similar a la existente en las afueras de la ciudad, con animales silvestres de monte, llámese zorrillo, tlacuache o zarigüeya, gatos silvestres, ardillas, topos o tuzas, armadillos y mapaches, así como diferentes variedades de serpientes o culebras pequeñas. La flora corresponde al bosque caducifolio o bosque templado. El bosque caducifolio o de hoja caduca hace referencia a los árboles o arbustos que pierden sus hojas durante una parte del año, correspondiente a la más fría. Árboles de gran altura como haya, chaca, piñuela, o arbustos como mala mujer, árboles medianos como liquidámbar, encino, ciprés, jacaranda y demás arbustos húmedos, frutales, medicinales como limonero, jinicuil y hierbabuena. Ahora hablaremos del medio físico artificial con el que cuenta el terreno. El lote cuenta con sistemas básicos de servicios, como agua potable, energía eléctrica, pavimentación en vialidades y transporte. Al ubicarse cerca de la periferia de Jalapa, los servicios con los que cuenta están a sus alrededores, pero principalmente se ubican hacia el centro de la ciudad, es decir, al oeste, al suroeste, al noroeste y al sur del terreno, mientras que los demás servicios, pero más escasos, se encuentran al este. Dentro del subsistema de educación podemos encontrar varios inmuebles. Cada uno de ellos incluye espacios dedicados a diferentes niveles educativos, como primaria, secundaria y bachillerato. Estos niveles también se subdividen en escuelas de educación privada y educación pública, como por ejemplo el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 13, Dr. José Maricosi Pérez. La Escuela Secundaria General número 4, David Alfaro Siqueiros. Así como el CECATI 151.
También podemos encontrar la Escuela Secundaria General número 5, que se encuentra dentro del área de los 5 kilómetros a la redonda del predio. También la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 97. Dentro del subsistema de comercio se encuentran numerosos ejemplares, de los cuales podemos encontrar desde empresas de renombre hasta comunes tiendas de abarrotes, tiendas de autoservicio, panaderías, así como ferreterías y farmacias. Dentro del subsistema de servicios urbanos podemos encontrar gasolineras, verificentros, así como el Congreso del Estado, por mencionar algunos. Dentro de los subsistemas de recreación podemos encontrar diversas localidades, como por ejemplo la cancha de la Lagunilla, la cancha de las Higueras y la cancha Popocatépetl, así como el pequeño parque con el que cuenta la colonia El Coyol, el cual se encuentra ubicado a tan solo 2 cuadras del predio. En un radio de 5 kilómetros a la redonda del predio se encuentran vialidades tanto primarias como secundarias y terciarias, de las cuales aproximadamente el 40% de las vialidades son de asfalto bueno, el 50% de las vialidades son de asfalto regular, mientras que el 10% de las vialidades son de terracería regular. Para obtener mayor información acerca del sitio, realizamos una pequeña encuesta a los usuarios de la zona. Mientras caminábamos alrededor del lugar, nos encontramos con distintas personas y les aplicamos la encuesta, de la cual los resultados fueron los siguientes. La primera pregunta fue: ¿considera que esta zona cuenta con todos los servicios como agua potable, electricidad, drenaje y teléfono? Drenaje no. La mayoría de los usuarios respondieron que sí, sin embargo, algunos respondieron que no, debido a que nos mencionaron sobre cierta falla con base al drenaje. ¿Cree que los comercios en esta zona satisfacen las necesidades de los habitantes? La mayoría de los usuarios respondieron que no, debido a que nos decían que las tiendas de esa zona eran útiles pero no para satisfacer las necesidades, que harían falta comercios más amplios que una simple tienda. La tercera, ¿el transporte público en esta zona? La mayoría de las personas nos comentaron que era constante, y nosotros mismos nos pudimos dar cuenta de la circulación del medio de transporte en esta zona. ¿Qué tipo de equipamiento cree que sea necesario para esta zona? Todo, todo. Un parque no hace falta, un recreativo hace falta, atención médica no hace falta. Los usuarios respondieron con un parque, una escuela, un gimnasio y un centro de salud. Sin embargo, el centro de salud fue el más votado, pues nos comentaron que sería de gran importancia que existiera este tipo de centro en esa zona. ¿Considera adecuada la cercanía de este sitio con la avenida principal? Las personas respondieron que sí. Sí, está aquí a la vuelta. Sin embargo, algunos dijeron que no. Pues no está tan cerca. Debido a que sí tienen que caminar un poco para llegar a la avenida principal. ¿Cómo considera el tráfico vehicular? ¿Moderado o saturado?
La mayoría de los usuarios dijeron que moderado. Moderado. Sin embargo, otra parte respondió que saturado. Y nosotros mismos nos pudimos dar cuenta que realmente el tráfico en esa zona es moderado, debido a que la circulación de los coches es de forma rápida y sin problema alguno. Séptima, ¿con qué frecuencia transita por esta zona? ¿Con mucha, media o poca? La mayoría de los usuarios respondieron que mucha, debido a que viven en el sitio o alrededor. Y los que respondieron entre media o poca, solo eran visitantes. Octava, ¿qué nivel de inseguridad tiene este sitio para usted? ¿Mucho, medio o poco? La mayoría de los usuarios respondieron que mucho, otra parte medio y la minoría poco. Sin embargo, platicando con un señor, nos comentó que ahorita se encuentra en nivel medio, debido a que se ha estabilizado un poco este tipo de inseguridades en la zona. Más o menos. Media. Media, no, no está en... Novena, ¿por qué transita por este lugar? La mayoría de los usuarios respondieron que porque es su paso, debido a que viven por ahí o alrededor del sitio. Sin embargo, otros nos respondieron que no hay ruta alterna, y quedó en segundo lugar la respuesta sobre que existe otra ruta, pero está muy retirada de la zona.